en el marco del programa de migración laboral temporal que estamos trabajando desde el Ministerio de Trabajo y Previsión Social y también con el apoyo de agencias de reclutamiento, hemos tenido varias alertas sobre estafas a los guatemaltecos. Y nuevamente, pues nosotros hemos hecho una campaña, si ustedes lo miran acá, hemos hecho una campaña pues aclarando que todos nuestros servicios son gratuitos, que el Ministerio de Trabajo y Previsión Social no otorga visas de trabajo temporal hacia Estados Unidos. Estamos pues en el inicio de ese programa, vamos a gestionar oportunidades, sin embargo el proceso está preestablecido y precisamente tenemos casos en San Marcos en los que han habido personas que visitan aldeas y caseríos e indican que les pueden ayudar en el trámite de una visa de trabajo y les cobran hasta 1.600 quetzales. También hacemos la aclaración que cuando hacemos jornadas de registro son en nuestras delegaciones o en algunas locaciones previamente determinadas, no hay ningún costo para la, no se están entregando números ni nada, aquí es un tema de se hace una cola y el primero que llega se le atiende. Hay personas que están vendiendo espacios entre 100 a 200 quetzales, nuevamente esto es una estafa.